Lo que corresponde al sector de los JIN, se estaría regularizando el pago de todos los empleados más o menos entre 20 y 30 días. Con lo que hace a la deuda 2017 que tiene el gobierno salarial con el resto de los docentes de nuestro nivel superior y medio, está medio lento y hay cuestiones que todavía desde el mes de marzo no se han liquidado a muchos docentes. Hay algunos docentes que justamente les deben desde marzo, ¿se pagaría todo junto, en cuota? ¿Le han informado esto? Sí, se estaría pagando de acuerdo a la categoría que ellos tienen, que son maestros provisionales, se les estaría liquidando los meses que corresponden al periodo provisional, ¿no? ¿Cuántos docentes serían aproximadamente? Aproximadamente 200 docentes que estarían en cobro para estos días, ¿no? En los talleres también hay reclamos de docentes, de talleres de educación física, principalmente por deudas salariales desde marzo. Sí, entrarían todos, acá estarían cobrando todos, hasta inclusive los talleristas. Lo que sí, estamos haciendo un estudio, de acuerdo a la cantidad de alumnos, irán unificando algunos talleres y algunos cursos, porque hemos tenido con estos paros baja matrícula, ¿no? Así que en ese aspecto estamos haciendo la regularización como corresponde en cualquier institución, ¿no? ¿El pago es por compromiso del CEDEMS o del Ministerio de Educación? Está saliendo por el Ministerio, o sea, por algunos ministerios, no específicamente de Educación, sino por otros ministerios, el pago como maestro especial, ¿no? Hay una situación triste que se ha vivido en las últimas horas, el fallecimiento de una maestra de un GIM CEDEMS. Había algunas consultas sobre si tenía cobertura médica, cómo es la situación con el sepelio. Bueno, ningún empleado de la administración pública tiene la cobertura de sepelio, todo eso va por forma particular. Lo que hace al Instituto de Seguros, que es el que le corresponde porque está pagando el sueldo del gobierno de la provincia, el trámite que tiene que ser de rigor, los que venían de años anteriores tienen la continuidad. Los únicos que tienen que hacer su alta son aquellos que han ingresado en este año, ¿no?